Queridos amigos, gracias por estar ahí, por ser adictos a esta televisión blanca, logos televisión, que nuestra ilusión, nuestra esperanza es dar programas de amor, programas de ayuda, hablar de la familia y cómo no, pues también hablar de todo este tema espiritual que tanto nos fortalece nuestra alma. Gracias a Dios tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, aquella que fluye constantemente hacia nuestros corazones, aquella que nos da respuestas a todas nuestras preguntas, aquella que va a permanecer en nosotros hasta que Jesús venga. Porque cuando Jesús venga, entonces la palabra que tenemos escrita será transferida a esa palabra, a ese logos, a Jesús nuestro Señor que ya lo tendremos delante y estaremos viviendo con él eternamente. Mientras tanto, a través de la Biblia nosotros tenemos esas bendiciones que vienen de parte de Dios. Hoy tenemos aquí a Israel López, un compañero, un amigo, un hermano de la iglesia de Alenza y él está a cargo de un ministerio, un ministerio personal de la iglesia. Bueno, pues te hemos traído para que podamos estudiar, abordar, para que podamos profundizar en un tema muy interesante, un tema bastante controvertido. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y su personalidad. Uh -huh. ¿Qué te dice a ti esta palabra, personalidad? Uh -huh. Pues fíjate, para entender un poco lo que es personalidad tenemos que acudir a la rae que es el diccionario de la real academia española donde se nos define la personalidad como el conjunto de cualidades que toda persona o sujeto inteligente tiene y qué cualidades puede tener el sujeto o esta persona pues eh, en es, entre esas cualidades estarían los pensamientos los sentimientos las actitudes los hábitos las conductas etcétera eso sería la personalidad. Claro, que definen pues a una persona. Que define, efectivamente, ah, no. rasgos, cualidades de una persona. Bueno, pues vamos a investigar todo esto dentro de lo que es la palabra de Dios, uh -huh. para que no seamos nosotros quien definamos al Espíritu, sino que sea la propia Biblia, la propia palabra de Dios, quien dé esa definición de esa tercera persona de la Deidad, uh -huh. que es el Espíritu Santo. Para ello he elegido un texto base, que quiero leerla. Uh -huh. Quiero leer este versículo para poder ya mm, profundizar en ello. Se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26 dice así, Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Uh -huh. Aquí hay dos palabras interesantes que queremos eh, analizarlas. Él nos enseñará y nos hará recordar. ¿Qué te dicen a ti estas dos palabras por parte del Espíritu Santo que sería una de las funciones que cumple en esta tierra? Pues el Espíritu Santo, de acuerdo a la luz de la Biblia, vemos que cumple un papel fundamental en Hechos de los Apóstoles y a partir de cuando Cristo justamente asciende. Al Padre envía al otro consolador que va, va a realizar. Vamos a, a analizar ese, ese texto. Después, esa, esa labor que continuaría y continúa hasta nuestros días hasta Dice que señor. Cristo venga. O sea, él realiza esa labor que es vital en la Iglesia y en la vida de los creyentes hasta que Cristo vuelva por segunda vez. A veces el Espíritu Santo es presentado en la Biblia pues en términos bastante impersonales como el viento, ¿de acuerdo? Vientos sí, ¿no? El fuego, también se presentó como paloma cuando Jesús fue bautizado. Bueno, pues eh, estos detalles, estas maneras de presentar al Espíritu, algunos han concluido que es impersonal el Espíritu Santo, que es una especie de, de poder divino. Uh -huh. Pero cuando nos dice que Él nos enseñará, que Él nos hará recordar todas las cosas, pues parece ser que estos términos impersonales pueden hacer poco de estas dos palabras que estamos analizando, enseñar e, e, y recordar. Sí, realmente, eh, si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿cómo podría realizar actos La. propios de una persona común? Por ejemplo, las personas hablamos... Las personas escuchamos, las personas intercedemos unas por otras, las personas mandamos, las personas investigamos. Pues el Espíritu Santo hace todas esas acciones, realiza todas esas acciones que son propias de sujetos, de individuos como tú y yo. Luego, si no fuera una fuerza personal, si no fuera un ser personal, mejor dicho, no podría realizar este tipo de acciones. Quizás es que nos hemos acomodado o hemos estado acostumbrados a ver a una persona con ojos, con boca, uh -huh. con pelo, con, con narices, pero es que el espíritu, como no tiene toda esta fisionomía propia de lo que es el ser humano, pues quizás nos despista un poco a nosotros como teólogos. Y también, bueno, pues a las personas que se acercan a estudiar la palabra de Dios uh -huh. y que dicen, ¿pero cómo es posible que una cosa así, que no tenga todas estas, eh, la fisionomía propia de un cuerpo, cómo puede pensar, cómo puede...? Y la verdad es que es un misterio, sí. pero tenemos que asumirlo y tenemos que desarrollar todo lo que nos dice la palabra para poder investigar. Hay un versículo que se encuentra en Juan 14, Juan 14, versículo, mm, versículo 16, donde dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador uh -huh. para que esté con vosotros para siempre. Hay, hay un detalle interesante: dice otro consolador, está hablando. De que Cristo ya es un consolador, porque realiza una obra semejante y parecida en esta tierra. Y entonces dice que el que viene es otro que va a realizar una obra parecida como él, aunque diferente, uh -huh. pero eh, que le identifica como el mismo sujeto, de la misma identidad. Numéricamente diferente, pero me llama la atención porque dice otro consolador. De alguna manera, ese texto se podría también interpretar: otro como yo viene detrás de mí. Porque si no es como yo, no puede realizar la obra claro. o continuar la obra que yo hasta ahora he realizado. Eh, esto me ha hecho recordar un versículo que he estado ahora buscándolo, que se encuentra en Primera de Juan. Ese, 2.1. Exactamente. Ahí, pues estamos, tenemos, llevamos la misma sintonía, eh, <coughs> Israel. Capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde dice: Hijitos míos, os escribo. Estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Parácleto tenemos. Abogado, dicen nuestras Biblias, uh -huh. han traducido correctamente: Parácleto tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así es. Luego, este apunte que has hecho me ha gustado muchísimo uh -huh. porque habla Juan en su epístola. habla de en su Evangelio. de otro consolador. ese Alos. ¿No? Que significa, uh -huh. que como muy bien has comentado, otro de la misma naturaleza, pero diferente. Uh -huh. Luego es otra persona, uh -huh. pero con la misma categoría que tiene él, Dios. Uh -huh. y, y de Parácletos, ¿qué podríamos decir? Pues fíjate, Parácletos es un vocablo que además solo utiliza el Evangelio de Juan. Solo, solamente lo recoge exclusivamente el Evangelio de Juan. Los otros tres evangelios no lo recogen. Y hacía alusión cuando en la antigua Grecia, eh, cuando una persona era llevada a la corte judicial o a juicio, eh, había otra persona que actuaba como mediador de esa persona, como consejero suyo, como intercesor, como ayudador, para eh, interceder por esa persona ante la corte judicial. Pues esa labor extrapolada a la, a la figura del Espíritu Santo. Esa sería la definición. El Parácletos es nuestro consejero, es nuestro ayudador, nuestro intercesor. También Cristo es intercesor. También curiosamente. Hemos, hemos leído que intercede y también actúa como abogado. Así es. Y en ese juicio que, que tendremos o que estamos teniendo ahora mismo, bueno, pues tenemos el mejor de los abogados. Uh -huh. Porque evidentemente hay alguien, hay un fiscal ahí que está acusándonos, hay un tribunal. Un juez, pero el abogado es el mejor uh -huh. que podemos tener. ¿no? Ese Parácletos que actúa como defensor y poniendo él la cara por delante diciendo, este ha creído en mí uh -huh. y yo lo defiendo. Y si hay que pagar algo, ya lo pago yo. Ah, sí. y entonces aparece, qué bonito es el plan de salvación cuando uno entiende sí. que el Señor Jesús ha hecho todo, todo, todo por nosotros. Otra pregunta que quiero lanzarte. Amor, tristeza, voluntad, conocimiento, ¿no son aspectos propios de una persona? Sin duda, eh, realmente si no fueran aspectos propios de una persona, el Espíritu Santo no los podría realizar. Porque si estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona y que realiza actos propios de una persona como amar, se entristece, al Espíritu Santo se le contrista, se le desprecia, se le miente. si el espíritu santo no fuera una fuerza, un, un ser personal, y, y en cambio fuera una fuerza eh, intangible, como algunos creen, no podría realizar esos actos, no podría amar como ama una persona, no podría comunicarse como se comunica una persona si fuera una fuerza intangible, impersonal. Claro. Eh, podemos leer algunos ah. versículos sobre eh, eh, este tema, donde, donde podemos ver que el Espíritu Santo es el amor también. En Romanos 15, 30, uh -huh. para que le demos a la palabra de Dios, para que le demos el poder que necesita, porque siempre el hombre, al fin y al postre es un mero transmisor de lo que dice la palabra. Y para eso nos ha puesto aquí el Señor, para que transmitamos lo que Él nos dijo a los demás. Y tiene un poder tan grande. Tiene eh, un, un, una potencia tan fuerte a la palabra que es capaz de hacer transformar a la persona que la lee. Y entonces en el capítulo 15 de Romanos, versículo 30 dice, pero yo os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que ayudéis con vuestras oraciones a Dios por mí. Pero está citando el amor de... Explícitamente. ...el sí. espíritu... Uh -huh. ...claro, cuando hablamos de amor... ...es volver otra vez a lo que hemos estado repitiendo... ...el amor es propio de un ser humano... Claro. ...el amor es propio de una persona... ...no puede nadie más dar amor... Uh -huh. ...si no es una persona... ...que tenga esos atributos... Uh -huh. ...o el versículo que has comentado... ...de si podemos o no entristecer... ...al espíritu... ...en Efesios capítulo 4 dice la palabra, porque tenemos entre nosotros, eh, Israel, tenemos entre nosotros a muchos telespectadores que cuando ven este programa, hemos visto que nos llaman por teléfono, nos mandan mail, se ponen en comunicación con nosotros, pues ellos abren sus Biblias en sus casas, abren sus Biblias y comunican, repitan el versículo, que queremos también nosotros, seguir todo lo que dice la palabra y si puedes leerme en Efesios sí. 4:30 qué es lo que nos está diciendo. Sí. Dice, no agravéis al espíritu santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No agravéis, no contristéis, no entristezcáis uh -huh. al espíritu. Ay, y la verdad es que cuando uno lee estas cosas, cuando hace algo que no es correcto Israel, cuando uno está haciendo aquello que va en contra de lo que Dios ha mandado, saber que el Espíritu se entristece, que le puede caer alguna lagrimilla también, aunque no tenga un lagrimal. Pero es triste, ¿verdad? Sí, sí es... sin duda. Por eso volvemos un poco a la idea anterior o inicial. Podemos pensar que si el Espíritu Santo fuera una especie de fuerza eléctrica, fuerza pues eso, intangible, impalpable, no, energía una energía, llega. una especie de corriente puede tener estas cualidades, amar, eh, se le puede entristecer al espíritu. Si fuera una fuerza, pues no, porque sería algo abstracto, sería algo impersonal, algo que no tendría emociones, que no tendría ninguna clase de, de cualidades propias de, de un sujeto personal. Entonces, no, no cabría todo este tipo de calificaciones. La verdad es que eh, Jesús tomó nuestra naturaleza y apareció en forma humana. Y el Espíritu Santo, sin embargo, es presentado pues de una manera muy diferente. Hablar del Espíritu y de su poder tienen sentido únicamente si el Espíritu es de verdad una persona. Mm. Si no, ¿cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos decirle al Señor, Señor, úngeme con tu Espíritu, yo quiero que tu Espíritu viva en mí? Yo quiero que tu espíritu me dirija, me lleve hacia la verdad. ¿Cómo podríamos hacerlo si no uh -huh. es una persona? Uh -huh. es, es algo que, que, que está fuera de lo que verdaderamente eh, el ser humano quiere conseguir. No podemos, uh -huh. si no lo consideramos persona. Es que, bueno, sabes que este problema está bastante eh, extendido dentro de lo que es el cristianismo y han considerado durante muchas épocas y durante mucho tiempo, han considerado que el Espíritu es esa manera de, de energía pues que tiene el propio Cristo, que tiene el propio Padre, pero que no es en sí mismo una, una persona. Eh, cuando yo hablo con, con hermanos o con personas que tratan este tema de esta manera, digo, algo diferente debe de tener el espíritu cuando podemos pecar y blasfemar contra el padre y el contra el hijo, pero no contra el espíritu. Contra el espíritu santo no será blasfemado, uh -huh. o sea, quien blasfeme no le será y es perdonado, es un pecado imperdonable además. ¿Qué tiene él que no tienen los otros? Uh -huh. Que sí, sí. tiene esta persona que no tenga yo, porque si actúa diferentemente no puede ser una proyección del mismo Jesús, uh -huh. no puede ser una proyección del mismo Padre, tendrá que ser algo diferente cuando el, la blasfemia contra él no es perdonada. Uh -huh. Bueno, esto lo trataremos en otro momento, porque es también algo eh, de profundidad para poder, para poder estudiarla. Quiero hacerte la siguiente pregunta, <coughs> Israel. ¿Qué dice la Biblia referente a qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Eh... Pues mira, antes de analizarla así someramente, debemos entender que la, la verdad, entendida en la Biblia, no es como el concepto abstracto y teórico que presenta la filosofía, sino que la verdad en la Biblia es presentada como aquella cualidad que el creyente tiene, aquella relación, mejor dicho, que el creyente <coughs> tiene de manera íntima y personal con Dios. De hecho, la verdad está vinculada y relacionada a la Biblia con la salvación del ser humano. Ajá. De hecho, hay textos que ahora me vienen a la mente donde dice Jesús, autodefiniéndose, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, podemos leerlo, lo sí. tengo aquí apuntado también, podemos pues, leerlo Juan. en Juan 14, 6. Sí. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Uh -huh. Definiendo por dónde era el camino, por dónde era la vida uh -huh. y por dónde y qué era la verdad. Uh -huh. Luego, la verdad... Entonces aquí bíblicamente hablando, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Es la, la encarnación, la verdad es la encarnación de Jesucristo. Porque todo el mensaje del Evangelio y de salvación pasa por la figura de Jesucristo. Si quitamos a Jesucristo, esto no tiene sentido. El Espíritu Santo juega un rol importantísimo porque es el que nos conduce a Jesucristo, es el que nos conduce a la verdad. Tu palabra Doctor. es la verdad, decía Jesucristo. Juan 17, 17 sí. santificalos en tu palabra tu palabra es verdad es correcto perfectamente has dicho el versículo donde nosotros podemos leer santifícalos en tu verdad tu palabra es, verdad. es la verdad, verdad. Pues es verdad. Uh -huh. muchas veces cuando uno pues habla con personas que, que quieren estudiar la biblia que quieren acercarse más a lo que es eh, la profundidad del estudio de la palabra y no leerla como un libro de historia, uh -huh. sino que uno lo que quiere es llegar a ella para que Dios te hable, porque es la palabra de Dios. Dios. Uh -huh. Y la palabra de Dios es una palabra que Dios ha dejado y que la tenemos aquí desde hace 3.500 años. Uh -huh. Y el propósito del Señor es que siga aquí esta palabra hasta el final de los tiempos. Entonces, hablando con ellos, yo les pregunto... ¿Dónde buscaríamos la verdad o qué es la verdad? Y algunos responden y me dicen, pues mira, en la universidad. En la universidad allí se estudia la verdad. Digo, pero toda toda la verdad? Bueno, bueno, toda toda no, pero sí que podemos nosotros con libertad, con libertad ir allí y estudiar qué es la verdad porque nos han mentido muchísimas veces. Y ya en la universidad, pues ahí donde están unidas todas las diferentes versiones de todo, allí nos indican que ahí está la verdad. Uh -huh. Digo, pero toda no. Muy bien. ¿Dónde más podríamos encontrar la verdad? En los libros. Digo, es verdad. Una persona que estudie, una persona que se dedique a leer y está venga a leer, pues bien. tiene mucha verdad, pero tiene toda la verdad. Por aquí el asunto es, yo quiero saber. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está toda la verdad? ¿Dónde la busco? Los, más, eh, atrevidos, sí. los más, atrevidos ah, más atrevidos dicen: en las estrellas. En las estrellas está la verdad. Y lo cierto es que muchísimas religiones paganas han concentrado sí. todo lo que tienen en el estudio de lo que es el universo. Y se la pasaban mirando al cielo a las 24 mm. horas del día. Y tenemos los babilonios. Pero efectivamente, después vinieron las como tú muy bien has indicado, las <coughs> filosofías griegas, donde hacían una, un profundo estudio de lo que era la verdad. Pero bíblicamente hablando, has dado en el clavo. La verdad es una persona. La verdad es Jesús. Uh -huh. Y así lo definió. En, en Juan 8:32, me viene ahora este versículo para que lo comentemos un poquito. En Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad. la verdad, y la verdad os hará libres. Uh -huh. Fíjate, si el Espíritu es capaz de guiarnos a toda verdad, y la verdad hemos ya visto en la palabra de Dios que Jesús dijo, yo soy la verdad, esa verdad me hace libre, uh -huh. y eso es impagable, uh -huh. sin duda. ¿Eh? Sí, sí. Impagable totalmente el ser libre, el quitarte cadenas, el despojarte de todo lo que te impide seguir avanzando, conociendo la verdad. Impresionante, ¿verdad? Y la auténtica, porque tú cuando contrastas esa clase de verdad con esas verdades, entre comillas, que proclaman los universitarios o los doctos en cualquier materia, arte o doctrina, cuando comparas esa verdad con esta, Aquella se queda muy pequeñita y esta es la que realmente pone al ser humano su sitio, porque lo dota de significado, lo dota de libertad, de propósito, de amor y de plenitud. Totalmente. Es que hay tanto de qué hablar aquí, ¿verdad? Sí, sí. Mucho de sí. La, la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que dice es... Es tan importante que lo que hace es que mmm, podamos estar conversando, podamos estar acercándonos con el Dios de la verdad. Uh -huh. Porque lo que necesitamos es eso, es algo limpio, transparente, verdadero. Cuando Jesús se dirigió a los, a los fariseos, que les dijo, eh, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Uh -huh. Porque mentís y vuestro padre el diablo se dedica a eso. Luego tenemos la verdad en Jesús y el antagonismo uh -huh. que es el diablo, que es Satanás diciendo mentiras. Cuando nosotros tenemos estas dos afirmaciones a quien creemos, porque la mentira no es más que disfrazar la verdad uh -huh. para poder llevarte a una situación, ¿qué escoges? ¿Quién me guía entonces a esa verdad? claro, al fin y al cabo, la, la palabra de dios te da las pistas y te, te guía en el camino para descubrir esa verdad. y ese ayudador, ese paráclitos es el espíritu santo, que es el que te conduce hacia toda verdad. y toda verdad hemos definido que es cristo, que es jesús, jesucristo y su palabra. todo el interés, entonces, de el espíritu santo, de la personalidad, de la tercera persona de la deidad, el interés es llevarte a cristo, llevarte a Jesús a tu corazón, porque si nos damos cuenta, el Espíritu Santo no trata de engrandecerse a sí mismo, no trata de gloriarse a sí mismo, sino que todo lo que hace que es gloriar, engrandecer uh -huh. a aquel uh -huh. que vino y nos salvó, uh -huh. a Jesús mismo. Y me gusta perdonar Javier el texto que hemos leído antes porque él os guiará hacia toda verdad. Él os guía a toda verdad. Claro. hacia el conocimiento de Jesucristo. No hay otra. No hay otra. No hay, no hay otra. Una pregunta también que nos está acercando ya eh, al fin del programa, pero que antes quiero eh, tratarla con, con Israel. ¿Cómo puede Israel utilizarnos el Espíritu Santo? O nosotros somos los que utilizamos al Espíritu Santo. ¿Cómo uh -huh. va esto? Pues muchas veces los seres humanos somos torpes y queremos tratar de de utilizar al Espíritu Santo como hacía Simón el Mago, ¿recuerdas? Ah, Con sí. Pablo. Que Dad, que yo quiero que, que también compraba. ese poder, ¿no? Pero sabemos que eso no está a nuestro alcance. Realmente el Espíritu Santo, afortunadamente, es el que nos capacita, nos dota y, y pone en nosotros toda una serie de facultades siempre que nos supeditamos a Él. Nos supeditemos a Él. Pues ¿cómo nos utiliza? Pues mira, se me ocurren muchos ejemplos. Eh, Produciendo nosotros la santificación necesaria para que en este camino, en creciendo de la vida cristiana, crezcamos en santificación, como nos dice también el apóstol Pablo. También nos prepara para soportar todo tipo de vicisitudes en esta vida, para soportar las tentaciones que el enemigo nos va a poner en el camino. También nos ayuda a vencer. Actitudes y comportamientos pecaminosos en nuestra vida, produce esa transformación milagrosamente y que solamente es fruto del Espíritu en nuestro corazón. También pone, intensifica el, el buen uso de los dones que Dios pone en, en nuestras vidas para servicio de Él y para servicio de nuestros prójimos. Luego realiza toda una serie de labor y solo he, he definido cuatro o cinco. Sí, sí, porque realízate una serie de labores que podríamos analizar aquí y que son auténticamente una maravilla y además inexplicables para el ser humano muchas veces Jesús les dijo os conviene que yo me vaya y os deje a otro consolador apuntabas muy bien al principio de nuestro estudio que era otro que consolaba porque él tenía que hacer ahora un trabajo diferente uh -huh. y todo lo que ahora que tiene que hacer el Espíritu Santo es efectivamente guiarnos. Y también hay unos versículos interesantes que he encontrado en la palabra, donde te quedas perplejo al leerlos, pero es la palabra de Dios quien está definiendo. Se encuentra en Romanos 5.5. En Romanos 5.5 nos dice Pablo cuando escribe a esta iglesia de Roma, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese amor que Dios nos da, el amor de Dios, ¿cuántas veces se ha eh, hablado, sobre, se ha hablado él? sobre él y cuántas veces se canta sobre él? El amor de Dios. Pero el detalle de ir a la palabra, ¿no? Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones... Por medio del Espíritu, Santo. del Espíritu Santo que nos fue dado, uh -huh. ese Espíritu Santo que nosotros nos fue dado y más que cuando nosotros bautizamos, pues bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo uh -huh. y, del y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene nombre, también tiene nombre, porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que por medio de él me es derramado el amor de Dios. Ah, sí, Luego es. también está involucrado en ese plan de salvación, tanto el Padre uh -huh. como el Hijo como el Espíritu Santo. Y el último versículo que queremos analizar para ya darle forma a todo lo que hemos estado hablando esta tarde, Israel y yo, en Efesios uh -huh. capítulo 2, versículo 18, nos dice así, si quieres... Sí. Mm, Leerlo. Sí. Eh, Israel, Efesios 2, 18. Eh, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Tenemos acceso al Padre, Padre pues que bien. es lo que, lo que tratamos de conseguir constantemente. Tener acceso al Padre, estar donde Él está, y por medio de la oración que nos insta el Espíritu a que oremos a que nos encontremos en ese lugar solitario, a que podamos eh, tener esa comunicación con el Padre, nos está diciendo que tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Uh -huh. Luego es Él también el que nos conduce. Evidentemente no hay más remedio que pensar que el Espíritu es una persona, uh -huh. porque hace tantas y tantas cosas a favor nuestro, para que sea derramado el amor, para que tengamos acceso al Padre, para que nos guíe a toda la verdad, para que nos haga recordar, para que nos enseñe todas las cosas, para dar testimonio también de que Jesús es nuestro Salvador. No hay otra posibilidad. O lo conceptuamos como una persona o es imposible que podamos entenderlo. Sin duda. Y sobre todo que Él realice en esa obra tan importante que está realizando nosotros porque de alguna manera también interactúa con nosotros en nuestra conciencia en nuestra sensibilidad espiritual hace que esa sensibilidad esté más sea, se perciba más sea más, más sutil sea más estrecha uh -huh. y, y todo eso hace que apunta a que, a que sea una persona y no una fuerza impersonal la que realmente está velando y y acompañándonos en este viaje mi querido amigo israel muchísimas gracias por haber estado acompañándonos uh -huh. y esperamos que dentro de poco pues también puedas eh, estar aquí profundizando en otro tema que los telespectadores de logos televisión pues tienen eh, ganas de poder aprender más de la palabra. Un abrazo, querido Israel, Gracias. y que el Señor también te bendiga. Igualmente. Y hemos podido comentar varios versículos que nos hacen estar felices y es lo que queremos pretender con estos programas. Que sea la Biblia, que sea la palabra, quien nos adoctrine, quien nos hable, porque la Biblia, conjuntamente con el Espíritu, nos va a guiar a toda la verdad. Y esa verdad es Jesús, a quien estamos esperando. Estamos esperando desde hace ya mucho tiempo que Jesús venga con toda la gloria del Padre y venga a este mundo y nos recoja.